No, mira, venía uno de los apestosos detrás de mí. ¿Qué pasó? ¿Y qué entonces allá si es aquí? ¿Pero y qué tú haces allá si es aquí? ¿Ah? Mira más aquí adentro. Detrás de ti, detrás de ti. ¿Por aquí? Vale. Bien hecho. Ahora vuelva a la sala de descontaminación. Ya, diablo. Si Fede hubiera podido salir de la cuarentena, no lo habría hecho. Él y la gente creían que debían quedarse para ayudar a la gente. ¿Qué pasó? ¿Tú todavía estás ahí pinchado? El cristal donde está el cadáver es el único que está roto. Mira, descubrí algo. Párate un momento, párate. Párate completo. Oh, espérate. Me levantó uno aquí. Agáchate, así. Ahora da el botón de correr. Ah, no lo hizo, está bien, olvídalo. Ve que yo estaba así, le di el botón de correr, el muñeco se deslizó. Oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso. A que rompe el cristal, vamos. Bien hecho, ya puede entrar. Oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso. Estoy loco por llegar a donde está él para que así podamos ya dejar el juego salvado e irnos. Crane, es un placer estrechar su mano. Pongámonos con las muestras de tejido. ¿Sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No. Espere, espere. Un momento. Oye, nosotros nos matamos por traerle eso ahí y el cabrón no tiene un segundo para ver una maldita foto. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Le llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido en balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. Aquí necesito para uno descansar, algo así.
que el juego no tiene... ¿Cuánto? ¿Dónde llevo el porcentaje que tengo en pausa, la? Sí. 89. Bueno, hasta aquí con... Hasta aquí transmitimos. Mañana estaré transmitiendo.